El término anticipado de contrato. Esta es la acción administrativa que invocará el Servicio de Salud Chiloé luego de conocerse del abandono de las obras de construcción del Servicio de Alta Resolutividad SAR que se construía en las inmediaciones del Centro de Salud Familiar Manuel Ferreira en calle Almirante La Torre de esta ciudad. Con casi un 50% de avance en el proyecto, la suspensión de las faenas no tan solo tiene un perjuicio desde el punto de vista de las necesidades de los trabajadores afectados, también para la comunidad toda, acotó el alcalde de la comuna, atendiendo los plazos que necesariamente deberán ser modificados para concretar esta unidad que estaba dispuesta como una alternativa al servicio de urgencia del Hospital Ancuditano. Si no es informado rápidamente la quiebra, ¿cierto? Se va a proceder a hacer un finiquito de contrato ya por el abandono para iniciar todo el proceso administrativo que corresponde, finiquitar el contrato definitivamente, ¿ya? Y una vez hecho todo ese proceso, iniciar nuevamente un proceso de licitación. Es una situación que nos complica bastante porque también el grado de avance que tenía este proyecto era sobre el 50%, para ser exacto, mejor dicho, el 52% tenía en avance física la obra ya y el avance financiero que llevaba era de un 48%. Eso nos deja un poco tranquilo. Producto de que al menos no se ha pagado más del avance físico que tiene la obra. Ante eso podríamos tener también varias empresas que se interesen por terminar este proyecto. Pero sí hay que ser claro con la comunidad. Esto nos retrasa en forma considerable. Significa, yo creo que siendo optimista, de que en un plazo desde el momento que se inicia todo este proceso, de antes de 5 meses no se estarían retomando obras en esta iniciativa. Así como fue carente una comunicación de la empresa al servicio de salud por el abandono de las obras, lo mismo acontece desde el punto de vista de la aplicación de la legislación laboral vigente, hecho que fue constatado en dependencias de la Inspección Comunal del Trabajo, donde se indicó que por ahora existe una presunción, no obstante que se aplicó una sanción a la empresa en los pasados días, luego que los trabajadores denunciaran el no pago de sus remuneraciones. Cursamos la sanción correspondiente porque no se pagó las remuneraciones y bueno, hicimos el procedimiento de acuerdo a lo que está establecido en la ley y de acuerdo a nuestras facultades fiscalizadoras. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero lamentablemente a la fecha lo que tenemos conocimiento es que todavía no se ha cancelado y tengo entendido, digamos, que la empresa, digamos, parece que se va a ir de la obra, es lo que sabemos, extraoficialmente. En todo caso, vamos estos días a preocuparnos de eso, de colaborar con la institución mandante, digamos, tengo entendido que es la corporación, la municipalidad de Ancud, para el efecto de ver qué va a pasar con esta empresa y qué es lo que está pasando. Tengo entendido hasta el minuto la misma información que han entregado los trabajadores, que efectivamente la empresa había abandonado esta obra, por lo tanto me imagino que hay un procedimiento administrativo que realizar. No obstante ello, a esta altura me imagino que el procedimiento también establece, cuando se adjudican estas obras, de que hay boletas de garantía y por lo tanto nosotros vamos a recuperar la información en la medida que los trabajadores, a partir de hoy día lunes 12 de noviembre, concurren a esta inspección, hasta el momento no lo han hecho, que concurren a esta inspección para el efecto de recuperar la información, cuáles son los conceptos y los valores que le están adeudando, y posteriormente me imagino que a través de estas boletas de garantía, digamos, la entidad que adjudicó la obra pueda cancelar las remuneraciones correspondientes y algunos feriados y algún otro concepto que estén pendientes. Tal y como ha acontecido en la comuna de Ancud, otras obras a cargo de la empresa constructora Lomas Verdes también han impactado en el desarrollo de trabajos que se mantenían mandatadas por la Junji y la comuna de Castro y Quellón respectivamente.